Bienvenidos, soy Tonion y volvemos a Planet Crafter. Por fin llegó la actualización, la han llamado la actualización del comercio espacial. Ahora os explico por qué tiene ese nombre tan extraño en este juego. Tenemos comercio espacial, tenemos nuevos aparatos, tenemos nueva fase de terraformación. Los anfibios, que como habéis visto en el vídeo de inicio, son ranas, ranas de colores chillones por todos lados. En ese vídeo, en ese tráiler de la actualización, hemos visto nueva decoración, hemos visto camas y sofás de colores, un montón de comida diferente, un montón de ranas y alguna cosilla más, como los cohetes esos espaciales o alguna habitación extraña. Vamos a repasar las tecnologías, a ver qué hay nuevo por aquí. En verdad, no os voy a mentir, yo ya he jugado 15 minutos, he grabado vídeo 15 minutos, pero lo he perdido porque soy tonto y lo he dejado todo mal, así que he decidido empezar de cero. No me voy a hacer el tonto, pero vamos a tomarlo como si he probado un poco para guiaros mejor, ¿eh? Nuevas tecnologías por aquí, no tenemos nada. Bueno, sí tenemos estas de aquí. Ahora, una granja de anfibios, inserta huevos de rana para crear ranas. Un mutágeno T4 se puede utilizar para crear ranas en la incubadora. El gachapón del gusanaco se ha convertido en el gachapón de la rana. Tenemos huevos de rana, Juli. Hay 10 tipos de rana diferentes en la actualización. Aquí hay uno de ellos. Por aquí no hay nada, por aquí no hay nada y por aquí, si no recuerdo mal, no hay nada tampoco. Y en la parte de biología tenemos huevos de estrabón, de rana estrabón, que es un tipo de rana. Tenemos nada. Rana trajú, otro tipo de rana. Y aquí hay algunas cosas. Tenemos los huevos de rana afae. Tenemos un expositor de ranas. Inserta un huevo de rana para mostrar una rana. No sé si es rana disecada o es rana viva, pero espero que sea viva, por su bien. Huevos de rana genéricos. Encuentra esto en la naturaleza cerca de estanques naturales. Me he vuelto antes un poco tonto encontrando esto. He encontrado uno. No sé si son muy comunes o no, pero solo he encontrado uno de momento. Y cuando lleguemos a 165 toneladas de animales, nos desbloquearán para poder fabricarlo en el gachapón. Y huevos de rana amedo, otro tipo de rana. Entonces, esos estanques de ranas naturales que comenta, sin haceros mucho spoiler de algunas cosas que están por aquí, lo he encontrado, ahora no lo encontraré, pero lo he encontrado por aquí arriba. Vamos a verlo en un momento, si la tormenta se va, como siempre, aquí. Este es el único que he encontrado, me paso de largo, en la zona. Como veis, aquí, os enciendo la linterna, tenemos ranas. Ranas de colores, color rojo. Estas son ranas naturales, ranas espontáneas. Y esto es lo que llaman ellos un estanque de ranas. Entonces, aquí habían esos huevos blancos, uno, solo uno, y no han vuelto a aparecer por lo que veo. Un de esos de huevos blancos que en el gachapón puedes hacer ranas de diferentes tipos. Que vamos a ir a verlo. Ranas de diferentes tipos, voy por aquí que si no os muestro un spoiler. Un spoiler, no hay que verlo. ¿Esto es otro? No, esto es piedra solo. Oh. Por aquí, por aquí. En el gachapón del gusanaco. Eso que habéis visto es un spoiler. No habéis visto ese cuadro. Esperaos, ahora os lo explico. Ahí no ponía nada. En el gachapón del gusanaco tenemos el gachapón de la rana ahora. Huevos de rana uli. Huevos de rana afae. Huevos de rana trajú. Huevos de rana estrabón. Pero todos, si os fijáis, necesitan huevos de rana genéricos. Esos huevos blancos más mutágeno T4, que es el nuevo mutágeno. Bueno, este es T4, este es T3 más fertilizante, T4 fertilizante, una combinación. Pero todos necesitan huevos de rana genéricos. Solo he encontrado uno, con lo cual he probado hacer una de las ranas aquí en el gachapón. Esta, si no recuerdo mal, la FAE. Y además he hecho esto, la granja de anfibios, que es una de las cosas que nos han dado ya. Y ha salido esto. Esto es una granja de anfibios con el huevo de rana que sacaron en el cachapón. Y como veis, tenemos ranas de colores que si las vieses en la tierra tendríais que correr mucho, porque con estos colores esta rana tendría que ser lo más tóxico del mundo. Aquí, Tony, no te quites el traje espacial, que esto es venenoso.
Y aquí tenemos un montón de ranas, incluso ranas subterráneas. ¿O será que esta grande la ha pisado? Entonces, son un poco decorativas más que nada, son como las mariposas o las abejas, están por aquí, no hacen nada, porque, por lo que veo, no hay interacciones entre ellos. Por ejemplo, esta rana se tendría, como una de estas, se tendría que estar comiendo esta larva aquí como si fuera un pastel. O las abejas que están por aquí dando vueltas, tendrían que estar, que por cierto, sí que hacen el movimiento de lengua de vez en cuando. A ver si lo veo. Lengua, sacan como la lengua. Tendría que estar aquí cazando abejas como locas. O aquí, el pastel de larva. Mira, lo tienes delante. Ahí cómo se mueve, todo jugosa y apetitosa, ¿no? Tenemos 10 tipos de ranas. 10. Ya iremos consiguiéndolos, ya sea en el cachapón o en naturaleza, porque hay una combinación. Y aquí tenemos unas que son de colores muy chillantes, muy chillones. Ya montaremos una especie de exposición de ranas en algún sitio, no sé muy bien, algo que quede bien, cuando empezamos a tener más. Tenemos el comercio espacial. Esto, sin querer, he estado probándolo en ese rato. Y os enseño un spoiler de lo que es el comercio espacial. Cuando llevaba 5 minutos o así empezada la partida, ha llegado un email de Riley. Aquí, imaginaros que está sin leer. Después de meses de arduo trabajo, finalmente logré encontrar mi camino hacia el proceso de desbloqueo de Sentinel. Sentinel es Sentinel Corp, es la corporación que nos tiene cumpliendo condena, porque somos un preso, en este planeta. Recordar que nos envían, Sentinel Corp envía presos al planeta a terraformarlo con condiciones pésimas. Si muere, pues no pasa nada, es un preso. Y si consigue terraformarlo, pues la corporación gana un planeta terraformado. Y a ti te bajan la condena, eso dicen. Por lo general, los terraformadores no pueden usar esto, pero debería ayudarte. Las posibilidades de sobrevivir aumentan mucho cuando se activa, pero Sentinel casi nunca lo permite para Planet Crafters. Planet Crafters somos los presos estos que estamos terraformando. No tengo forma de saber si todavía estás vivo o no. Si tan solo pudiéramos volver a vernos algún día. Esta frase, yo no sé si está mal traducida o acaba de introducir un concepto de la historia que no conocemos. Según esto, Riley y yo y mi personaje nos conocemos. Y nos hemos visto. Volver a vernos. No sé si es que está mal traducida o simplemente dice, a lo mejor, ojalá algún día nos pudiéramos encontrar o algo así. No tengo muy claro, pero a esta gente, los desarrolladores, les gustan mucho los secretitos. Esto puede ser una pista de un futuro secreto. En la actualización, esta actualización, tenemos un nuevo pez, una nueva mariposa, 10 tipos de rana, hay un nuevo bioma, sabemos dónde está, iremos a verlo. Hay un montón de tecnologías nuevas o rescatadas, por ejemplo, todo lo que había en la actualización del aniversario, el Crusan, esto, la cocina, todo vuelve, todo se puede volver a conseguir. Y la clave para eso está en aquí, el comercio espacial. Con el mensaje de Riley nos ha llegado un plano para hacer esta plataforma de comercio de Terra, una corporación o una empresa o un no sé qué que nos da Terra Tokens. Aquí te dice, Terra Tokens permite comprar artículos y planos. Algunos artículos en tu planeta tienen un valor, inserta artículos valiosos en el cohete y envíalo al espacio. Después de un tiempo determinado el cohete regresará y obtendrás Terra Tokens. Terra Tokens, TT. Ahora os explico por qué esto está despegando. Podrías haberte esperado un minuto más. ¡Ah! Ya no me deja seguir leyendo. Y tengo que esperar 10 minutos. Vale, la parte buena y la parte mala de esto es que ya he descubierto cómo funciona. Y la parte mala es que es un poco... A ver, hay unos artículos como barras de uranio, no sé qué, no sé cuánto, que nosotros podemos vender, nos dan Terra Tokens. Y después hay un montonazo de planos, que es la lista que habéis visto a la izquierda, que podemos cambiar por Terra Tokens. Y ahí están todas las tecnologías nuevas. Nuevos hábitats, la cocina, recetas, planos de sofás de colores y telas de colores, un montón de cosas que os enseñaré en un rato, porque se ha ido el cohete. Entonces, yo tenía aquí puesto el cohete en automático para que los drones lo fueran llenando,
Y ahora hay un botón nuevo en algunos cacharros que es cuando estés lleno, haz tu acción. Por ejemplo, el cohete es cuando estés lleno, vete. Pero también hay un nuevo botón que a mí me hace mucha alegría, por ejemplo, en la destructora, que es cuando estés lleno, destrúyete, actívate. Es decir, los drones van trayendo la caca aquí. Y entonces cuando esté lleno, él solito se vacía, se aprieta el botón solito. Si os fijáis aquí, mira, falta uno solo. Se acaba de vaciar el solito, lo habéis escuchado. Cuando está lleno, se vacía solo. Eso me ha hecho muy feliz, no tienes que venir aquí a darle a los botonacos. Muy, muy feliz. Pues ese cohete de comercio tiene lo mismo. Cuando estés lleno de todas las cosas que le has puesto, subes para arriba y te vendes. A los 10 minutos de tiempo real, baja y te dan tus tokens. Yo ahora lo tengo puesto vendiendo las barras de uranio, iridio y todo eso que me sobran. Y me van dando tokens. Pero claro, me dan tokens. Cada cohete me da unos 70 tokens. Y, por ejemplo, el plano de drones tecnología 2, que lo hay. O las nuevas habitaciones, que hay un par. Valen 15.000, 20.000, 8.000 tokens. Imaginaros a 70 tokens cada 10 minutos cuánto tiempo tengo que estar jugando yo para sacar los 100.000 tokens que necesito para desbloquearlo todo. Así que hay que montar un plan de farmeo de tokens, farmeo de objetos para vender y conseguir los planos de mejora. Se lo han montado bien los Terra Tokens, esto, o Sentinel Corp, me va a tener aquí esclavizado queriendo hacer un montón de objetos para venderlos por 4 tokens de estos, que seguro son de mentira, son fichas de plástico, y me tienen aquí todo engañado. Yo estaba urdiendo un plan antes de darme cuenta que el vídeo se ha roto, o el vídeo que estaba grabando estaba mal, y era montar una granja de objetos para vender con un montón de estas plataformas, porque no puedo estar esperando 10 minutos a que vuelva el cohete cada rato. Y no sé, montar una especie de factoría dedicada, crítico, me muero. Una factoría dedicada a fabricar objetos y venderlos. El objeto más caro que puedes fabricar, cuando os lo pueda enseñar, mira, voy a fabricar un segundo, voy a fabricar otra plataforma. Fabricamos otra y así os enseño lo que os estaba hablando, que es mejor verlo. Aquí. Ok. Este nos irá porque no está programado para nada, pero aquí podemos ver... Ahí está. Después de un tiempo determinado, el cohete regresará y obtendrás Terra Tokens, 10 minutacos. Una vez que tengas suficientes fichas de Terra, puedes seleccionar artículos para comprar. Envía al cohete una vez. Una vez más, volverá con los elementos seleccionados. Porque puedo comprar esto. Puedo automatizar el proceso con drones y múltiples cohetes comerciales. Aquí ya te da la pista de no vayas con uno porque te vas a morir de asco. Entonces, los artículos de valor que puedo comerciar son estos. El cuarzo de pulsar vale 10. Tela vale 3. Las barras valen 3 y 2. El cohete, el motor de cohete vale 5 fichas. Las bacterias 2. La comida 2. Y la placa de circuito 10. Yo ahora estoy vendiendo de estas porque tengo por todos lados y además son muy fáciles de fabricar. Y estoy sacando 70 por cohete con esto relleno que vale cada una entre 2, 3 y 2. No doy abasto. Si cada 10 minutos consigo 70 puntos, imaginaos lo que necesito para conseguir todo esto. Semilla de cacao, 75. Semilla de trigo, 150. Semilla de rana Kenjos, 2500. Sofá personalizable, 800. Estación de cocción, la cocina. Esta es la cocina que nos dieron en... Bueno, que nos dieron no, que nos dejaron usar en la actualización aniversario, donde hicimos el croissant y el pastel. Ahora se pueden hacer más cosas. 500. La cama personalizable, 1000. Tejido inteligente, que asumo es para poder hacer la cama y el sofá, 500. Huevos de pescado Belkia, este es el nuevo pescado, 450. La nueva mariposa Faleria, 1200. Taquilla de almacenamiento T2, la quiero, pero ya, la quiero como si fuera droga, ahora. Taquilla de almacenamiento T2, 5000. Compartimento habitable ampliado, 10.000. Compartimento habitable ampliado con cúpula, 25.000. Y el dron T2, 15.000. 30, 40, 50. Estos son 8 o 2.000, no sé lo que son, pero vamos a decir que son 8. Nos vamos a más de 60.000 puntos.
para conseguirlo todo. Y sabéis que lo quiero todo, por supuesto. Las semillas, como ya tengo una de cada, de momento no tengo prisa. Pero lo quiero todo. 60.000 puntos a cada 10 minutos 70, pues imaginaros que no. No es plan de tener un solo cohete aquí farmeando puntitos. Así que vamos a montar una segunda factoría que monte o cuarzos de pulsar o circuitos. O motores. No, tendría que ser cuarzos de pulsar o circuitos. Entonces, ¿dónde están? Aquí. Aquí. No. Almacén, por favor. Aquí. Este monta circuitos. Para montar circuitos necesito silicio, hierro y aluminio. No se debería ser un problema. Nitrógeno tampoco. La ceolita, bueno, podemos sacarla también. Y la pepita de bioplástico. Y la pepita de bioplástico necesita champiñón, silicio y botella de agua. Silicio y el agua no hay problema. Y el champiñón, pues poniendo 10 granjas de champiñones no debería ser un problema tampoco. 10 o 20 o 30, yo qué sé. No sé lo que valen. Todo debería ser fabricable en escala masiva. El cohete es uranio y barra de iridio y aleación. También se podría llegar a hacer. Y esto. Nuevo plano recibido. Huevos de rana genéricos. Perfecto, así no tengo que ir buscándolos por el mundo ya. Supongo que ahora miraremos. Saldrán en el gachapón, supongo. Y aquí osmio, ceolita, iridio, uranio y metano. Pues también, quizás sea incluso más fácil de fabricar que esto. Porque esto gasta la pepita y el champiñón tarda un montón en crecer. Pero estos son todo minerales y gases. A lo mejor lo que vamos a hacer son todo cuarzos de pulsar. Y hacer una granja de cuarzos de pulsar. Sí, tiene mejor pinta que el chip. Y meter un montón de máquinas en las minas de osmio y ceolita, iridio y uranio. Y el cartucho de metano también se puede sacar más o menos rápido. Ok, pues tenemos plan. Vamos a hacer una factoría de. Ya no me acuerdo. De cuarzos de pulsar. Tonium. Entonces, ese huevos de rana genérico que nos han dado se puede fabricar aquí. No, estará en el gachapón. Gachapón. Aquí están. Fitoplancton C, mutágeno T4. Fichas de Terra. Esto es el cohete que acaba de volver. 57. 10 minutos para conseguir 57 fichas. Hay que hacer la factoría. Fitoplancton, mutágeno y fertilizante. Ok. Pero antes de liarme con esto, me apetece más hacer la factoría esa enorme de farmeo de puntos Terra Tokens, porque voy a tener que dejarla mucho tiempo farmeando puntos para poder desbloquear toda esa lista de cosas y verlas. Después ya nos liaremos con el gachapón de las ranas y otras cosas. Incluso el nuevo bioma, que no sé si lo he dicho en este vídeo, hay un nuevo bioma. Me ha parecido epic. Al leer la actualización dice que hay mucha agua y todo y una foto. Y no sé si he entendido que es subacuático, o sea que va por debajo del agua. No estoy seguro, ¿eh? Iremos a verlo también. Después, los drones han cambiado en el sentido de que ahora pueden recoger algas y verduras de los huertos. Es decir, si yo en algún sitio pongo que tengo demanda de calabaza, ellos van a venir aquí, porque aquí tú no puedes poner. Ah, sí puedes ponerlo, pero dicen que no hace falta ponerlo como oferta. Tú pones que demanda de calabaza en algún sitio y vendrán aquí, cogerán la calabaza y se la llevarán. Que antes no podían. Y harán lo mismo con las algas en el agua, que eso me hace muy feliz porque las algas funcionaba fatal. Era horrible el rollo de las algas. Ahora los drones podrán coger algas. Mira las ranas aquí mirando. Qué creepy todas mirando hacia, en el mismo sentido, en triángulo, así, en la misma orientación. Esto da miedo. Planifico la factoría y nos liamos a hacerla. Para que la nueva factoría de cuarzo de pulsar funcione bien, lo ideal sería que estuviera cerca de las minas que dan esto. Osmio, iridio y uranio, conozco varias minas, pero ceolita juraría que solo hay una. Y el metano puedo sacarlo de donde sea. Con las máquinas de oxígeno. Bueno, de sacar metano. Entonces, la mina aquí. La única mina de ceolita que conozco es esta. Que yo sepa, no hay otra. El nuevo mapa que se mueve, es una maravilla. Iridio, osmio, uranio y ceolita.
Lo ideal es que estuviera aquí o aquí. O en la parte del desierto, aquí tenemos la factoría anterior. También podría estar aquí, pero lo más cercano incluso sería aquí. Menos el uranio, el resto lo tiene todo alrededor. En esta zona de aquí. Esta es la zona del azufre, que es todo nubes y es asquerosa, pero esta es la zona de la catarata de arena alrededor y toda esta zona redonda de aquí hay un montón de espacio. Quizás estaría guapo meterlo aquí. Y entonces meter un montón de minadores, meter 3 o 4 minadores más en cada una de estas minas. Esta es pequeñaja, era una cueva asquerosa, si no recuerdo mal, subterránea, que no sé yo si dejará meter muchos minadores, pero bueno, lo intentaremos. Si no, el uranio pues tendrá que venir de acá, pero está en el quinto pino. Por aquí también hay uranio, iridio y osmio, pero no hay zeolita. La zeolita tendría que venir desde aquí. Y además esta es la zona del desierto que tampoco me hace mucha gracia. Me gustaría más que estuviera aquí alrededor de la catarata de arena. Estaría guapo. Voy a empezar a coger materiales y cosas. O no sé si empezar a meter primero los minadores. Vamos a hacer materiales. Vamos a hacer primero la factoría y después ya haré para que mine bastante más material. Y aquí vamos a hacer una plataforma de lanzamiento de cohetes de esos, más alguna edificación que tenga los constructores del cuarzo de pulsar y lo que se necesite. Esto es un proyecto grande, ¿eh? Pero vamos a hacerlo rapidito. Ya tenemos alguna experiencia en hacer cosas de estas. Estoy esperando que vuelva el cohete. 12 segundos. 51 fichas. Cohete, ¿dónde estás? Va a aparecer aquí directamente. Ah, no, mira, viene por ahí. Quiero anular ya las órdenes de que venda las barras. Porque debe estar la factoría vacía de barras ya. Y además es que no dan suficiente. 253 fichas llevo aquí, ha dado esto ya como 3 o 4 viajes de 10 minutos cada uno. No vale la pena. Así que baja, que te anulo las órdenes. Ahí está. Ni el SpaceX del Elon Musk aterriza tan fino como este. Aquí, anular. Vale, ya está. Perfecto. Pues estas dos las romperé. ¿Dónde van? ¿Dónde van todos esos? ¿Esto qué es? ¿Una manifestación de drones? Vale, pues estas ya las moveré para allá y os voy a enseñar el sitio que digo, que todo el mundo lo recordará, supongo, la catarata de arena redonda. Esto está cerca. Y era... aquí no, porque no se ve nada siempre. Era por allí, si no recuerdo mal. Aquí. Uy, aquí hay mucho árbol. Estos los planté yo, ¿no? Creo. Si los planté yo, ¿los puedo volver a quitar o han salido solos? Que si con tanto árbol no me da para hacer edificios. Ah, no está esto. Se los planté yo. Un segundo. Exacto. Aquí hay una explanada bastante guapa. Y además tiene aquí, ahora es un poco de noche, pero tiene la vista esta aquí de la catarata de arena, que es muy guapa también. Sí, vamos a montar aquí nuestro sistema de comercio de cohetes. Necesito un montón de espacio para los cohetes. Y la fabriquita, una pequeña factoría. No veas, me está dando ya... A ver, ah, ya había osmio, perfecto. Bueno, pues vamos a liarnos. Vale, ya he reunido unos cuantos materiales. Vamos a empezar. Mi idea original es... Uy, ahí hay una planta. A ver. Volnus. Uy, pues estas las quiero, porque tengo pocas. Creo que era la que estaba buscando, ¿no? Hace unos episodios. Vamos a hacer entre 8 y 10 cohetes, seguramente. O no sé, empezaremos por 4 o 5. Con lo cual, como es ampliable, tengo que hacerlo de forma que después no moleste. Un poco elevado, porque aquí hay diferentes alturas. Así que vamos a hacerlo cohete mirando hacia aquí, cohete mirando hacia allá, porque tienen escaleras. Y alargado hacia acá. Si tengo que poner extractores, que tengo que ponerlos también por aquí. Y después plataformas de hierro para poner la factoría, ya sea en medio o aquí. Así que va a ser una estructura alargada. Primero quiero ver si esas piedras molestan, por ejemplo. Esa piedra molesta bastante. Ok. Y estas de aquí, pues también. Vale.
¿Cuánto espacio hay? Bueno, hay espacio de sobra casi casi, porque mientras quepan una a cada lado, es decir, si pongo una aquí que moleste lo mínimo posible, sería algo así. ¿No puedo subirlo para arriba? No, parece que esta es toda la altura. Una así y la otra al otro lado encajada. A ver... Divagaciones... Encájate aquí, por favor. No, tú no te acoplabas. Que te acoples. ¡Acóplate! ¡Ah, no se acopla! Acóplate, por favor, acóplate, acóplate, acóplate. Bueno, lo que quería ver es si cabía, si cabe de sobra. ¡Ah! Se ha acoplado mal al lado, pero acóplate aquí. Aquí. Este juego para construir sigue siendo un poco malo. bueno, voy a inventar algo. A ver, llevo tres. Esta va a ser la cuarta. A ver, acóplate aquí, por favor. Ahora, ¿sí? ¿Sí? ¿O no? Sí. He hecho como un pasillo por aquí en medio para ir de un lado para otro. Aquí pueden caber... Llevo cuatro. Aquí cabe de sobra las constructoras y todo el rollo. Y aquí podríamos hacer... Dos... Ah, me he quedado sin hierro. Hierro. Tengo que cogerlo igualmente porque esto de aquí molesta para construir. ¡Hierro! Hacía tiempo que no construía. En episodios poco, ¿no? Porque hace tres episodios son mucho, como mucho. Estábamos construyendo una base entera nueva, pero en tiempo sí. Vale, aquí caben tranquilamente otros dos, cuatro, seis, ocho. Ocho cohetes más, que son más que de sobra. Con dos a cada lado. Ya construiremos más. Entonces, lo que hay que construir ahora es la factoría de cuarzo de pulsar. A por ello. Estoy construyendo tanta cosa que me quedaba hasta sin energía. Ya siglos que no me quedaba sin energía. Vamos a construir un par de reactores de estos salvajes. Y así ya estamos preparados para todas las plataformas de cohetes, supongo. Con estos debería haber de sobra porque estos producen 1485 y las plataformas de cohetes estas cogen 400 cada una. Pues no creas, ¿eh? Me da para construir 3 o 4 más. No, voy a tener que hacer más reactores. Sí, sí. Porque estos cogen un montón. Ah, pues voy a construir dos más. Vale, dos más. Asumo que con esto debería llegar. Este es uno de osmio, creo, cuando se ponía azul. Tengo curiosidad porque en la actualización también han dicho... Va rápido. Que hay un nuevo evento climático y no sé si un evento climático es algún tipo de tormenta nueva o es algún tipo de meteorito nuevo, pero de momento no he visto nada. No, he visto lo de siempre. A ver, volvemos y os enseño lo que... todo azulito. Os enseño lo que estoy liando ahí. Estoy liando una guapa. Vale, estamos en la zona de comercio. Ahora moveré todo esto. De momento... Ah, me falta poner hierro por debajo. Tengo montado esto. Allí, más cohetes que ahora los montaremos. Aquí dentro lo que haya que fabricar, factoría. Una estación de drones propia, que de momento tengo 5 o 6 drones solo. Tengo que rellenarlos con el máximo, que son 20 o así por lo menos. Y aquí hay que montar extractores de metano. ¿Metano? ¿Qué era lo que pedía esto? Metano, exacto. Metano. Vale. Extractores de metano. Vamos a montar. He traído para montar como 6. A ver, un par aquí. No va a ser la factoría más bonita del mundo, pero bueno, ya se nos irá ocurriendo cosas que hacer.
Y esto hay que decirle que extraiga metano. Ah. Iba a ponerlos acá, pero es verdad que las puertas están aquí. Bueno, aquí sí puedo ponerlos, sí, a ver. Vale. Lo dicho, no va a ser la más bonita del mundo, no os fijéis. Si queréis, le pongo barandillas. Que es lo único así que hay para adornar. De momento. A ver si las nuevas decoraciones, circuitos... Si las nuevas decoraciones están guapas. Ah, solo tengo dos. Me van a faltar circuitos al final. A ver, a ver... Uno más... Uno más. Bueno, están un poco así en el camino de la puerta, pero bueno. Metano... 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 Y más metano. Vale. Esto irá sacando metano. No sé si es suficiente o no. Si no, pues haremos más. Entonces, esto necesita osmio, zeolita, iridio, uranio y metano. ¿Cómo lo hacemos? Habrá que poner un armario de cada con demanda que lo vayan trayendo de las minas y estos cacharros cogiendo. Sí. Entonces, el tamaño que llega no llega ni a toda la habitación. Bueno, voy a poner los armarios ahí. Me gustaría ponerlo de alguna forma... Qué difícil es este juego para que queden las cosas un poquitín bien. Y mi cerebro también, ¿eh? También es difícil. Bueno, voy montando. La idea van a ser poner cuatro armarios, uno para cada mineral. Que los drones lo vayan llenando de minerales. Y los cacharros estos cogiendo como locos. Mira que soy torpe a veces, ¿eh? Digo metano y los pongo todos con nitrógeno. Todos cogiendo nitrógenos como locos. Metano, metano. Bueno, espera, espera, espera. Metano, exacto. He tenido que comprobarlo. Bueno, metano, ya destruiré este nitrógeno. Ok, pues tenemos un armario de metano, un armario de osmio, un armario de iridio, un armario de uranio y un armario de zeolita. Son todos los ingredientes que necesita el cuarzo de pulsar. Y aquí esto ya lo van llenando los drones con lo que hay fuera. Y ahora pondré 4 o 5 máquinas de estas aquí seguidas, o 10 o 20, las que quepan o las que necesite. Iré subiendo. Aquí en medio de la habitación llega. Desde aquí este ya llega a todas, por ejemplo. Pero las pondré aquí. Como a los armarios no tengo que acceder para casi nada, las iré poniendo acá. Y los cohetes serán los que pidan los objetos, y los drones moverán de las máquinas a los cohetes y los cohetes automáticamente subirán para arriba a vender como locos. Nuestra planta de automatización de token de Terra Tokens. Vale, vale, a ver, aquí ya están puestas, vale, ya se están rellenando, esto es lo que estaba esperando. Habrá que... el uranio viene desde el quinto pin, ¿no? O lo he puesto mal. No, demanda, sí, sí. Y la zeolita. Vamos a tener que meter dos o tres minadores más en cada mina de cada tipo para que esto dé abasto, seguramente. Porque ahora mismo creo que solo tengo dos. Por cada tipo de mineral solo tengo dos minadores. Uno o dos mínimo en cada uno de ellos hay que meter. Porque si no, esto no va a dar abasto. Si os fijáis, el uranio ni siquiera viene. Y el azulite va a su ritmo. Y yo quiero que esto no pare, no pare de hacer Terra Tokens. Vale, pues voy montando estos de aquí mientras se llenan los armarios y vemos si funciona el invento. Bueno, pues empezaremos con esto. Son 6, aunque solo veo que fabrique el segundo. ¿Qué es lo que no da abasto? Bueno, a ver, el metano parece que está bien, el osmio está bien. Iridio falta, uranio falta todo y zeolita aguanta, el uranio. Es el primero que voy a tener que meter. Uranio y iridio. Entonces estos de aquí. Este ya casi está a tope. Este no ha hecho ni uno. Todos llegan a todos los armarios, está claro. Aquí a uno. Vale, van cogiendo como pueden. Se están peleando por los recursos. Sobre todo por el uranio ahora mismo. Vale. Cuando metas más minadores y más drones aquí. La factoría normal está fabricando drones. Ahora traeré más porque solo hay 5. Esto ya funcionaría. Y entonces aquí vamos a poner de momento un cohete. Este demanda de... ¿Dónde estás? Aquí. De cuarzo de pulsar.
Tengo que tener cuidado que el armario de la base no tenga la demanda puesta, la oferta, porque si no me lo voy a vaciar entero. Y tampoco quiero quedarme sin cuarto de pulsar en la base. Y además que salga activado. Y no tengo que poner nada aquí para que venda cuarzo de pulsar, ¿no? Porque esto es solo para comprar. Perfecto. Pues este sería el primero que se iría llenando, supongo, de cuarzo de pulsar y se iría para arriba. Vamos a meter el otro. Demanda de cuarzo de pulsar. Y con autoactivado. Perfecto. De momento dos y con dos, es que no tengo ni para llenarlo. ¿Y este ya se está llenando? No. Los drones no dan abasto, se están yendo por el material. Solo hay 5 y están yendo por el material al quinto pino. Ok. Poco a poco, poco a poco. Ahora a montar minadores. A ver, hemos montado la nueva factoría aquí. Y necesito zeolita, iridio. Ah, iridio, osmio, iridio. O sea, voy a poner los minadores en estas tres, que son las más cercanas. Y la de uranio, esta de aquí. Aunque creo que no podré porque es una cueva enana. Pero bueno, dos minadores supongo que podré meter en algún sitio. Lo que principal necesito ahora es el uranio este. Voy a dar un viajecito aquí. Y aquí, que esta es la cueva grande de al lado de casa. Aquí no hay ningún problema. Tengo para poner 4 minadores de momento y tenemos que desmontar algunos de por aquí. Así que vamos a liarnos. La de uranio estaba por aquí escondida, si no recuerdo mal, le puse la baliza. Ahí está. Uf, es que lo que decía yo es un recoveco. A ver, aquí tengo... Tengo dos ya con el constructor de barras de uranio este que... Está en oferta, pero los drones no vienen aquí. ¿Y esto cómo está? Mira, están los drones sacándolo todo. Y aquí lo mismo. No da abasto. Vale, hay que poner... Traigo para dos más. ¿Pero dónde meto yo dos más aquí? A ver si cabe uno aquí. ¿Qué va? ¿Qué va? Va por poco, ¿eh? Vale, pues a ver dónde encajo yo por aquí. Los grandes cuadrados rojos, no veo nada. ¿De dónde encajo yo por aquí? Minador. Aquí, aquí caben, aquí caben, aquí caben. Aquí caben unos cuantos. Vamos a darle la vuelta. Hay que encajarlos como una pieza de puzzle. Tetris. Aquí. Uno. Porque seguramente voy a tener que montar en el futuro más. Y dos. Y aquí cabrán otros dos, creo, para el otro lado, me parece. Vale. Ay, sube, por favor. Sube. Uranio. Perfecto. Voy a poner el iridio. Y sí, ya me olvidaba de ponerlo en oferta. Para que se lo lleven los drones, sí, sí. Y esta es la cueva de iridio que está cerquita de casa. Esta la conocemos y es enorme. Así que aquí no hay ningún problema. Voy a ponerlos aquí juntitos. O incluso... Ah, no, por detrás no. Uno por aquí y otro por acá. A ver si cabe aquí. Seguramente voy a tener que meter más, ¿eh? Pero bueno. De momento con 4 para cada mineral deberíamos ir tirada. Mira, no cabe. Bueno, pues ponte así. Iridio, oferta, iridio. Con esto, para estos minerales, doblamos la producción. No sé si será suficiente, pero bueno, de momento. Por cierto, aquí abajo se ven los objetos nuevos. Es un poco spoiler siempre en todas las actualizaciones. Tejido inteligente, vale. Esto es lo que hay en el comercio que pone Smart, no sé qué, Smart Fabric, es esto. Y tiene pinta de ser las telas de colores para hacer el sofá y la cama de colores. Y el mutágeno T4 que es de colorines también. Los huevos de rana, trigo, cacao. La nueva mariposa estará por aquí, pero no sé cuál es. Y no veo nada nuevo más por aquí que se pueda pedir con los drones. Comida espacial, se puede pedir, qué curioso, porque no puedes fabricarla. Puedes fabricar esta, pero la que te encontrabas al principio del juego no.
Ahora es el objeto más raro, me las comí casi todas. Pues conseguí encontrar un cofre nuevo y me guardé una de estas plateadas, porque si no, no tengo una o dos, tengo guardadas solo. Igual que el hielo se deshace porque tengo en un cofre guardado, si no, me quedo sin hielo también. Vale, a ver, aquí, iridio. Vale, pues tenemos iridio y uranio. Ahora faltaría la ceolita, el osmio. Ceolita y osmio. Y creo que ya está. A por materiales. Creo que lo he comentado alguna vez, pero los desarrolladores de este juego son una compañía muy, muy pequeña. Normalmente, no sé cuántos son, pero normalmente cuando se habla de esta compañía se habla de él y su mujer. Es que no me acuerdo el nombre, lo iba a decir ahora en, por aquí. Siempre es marido y mujer, una parejita, que son las que hablan en todos los comentarios, actualizaciones. Y ahí en esta actualización han puesto un comentario de que están muy orgullosos de cómo les está quedando el juego y de los cambios, que tienen un montón de cosas pensadas. Y en el foro de Steam mismo ya hay gente diciéndole que felicidades, que es un juego increíble. Y sobre todo, o sea, es un juego que está quedando increíble. Y además, la forma de trabajar que tienen es muy buena. Es un juego que va actualizándose con más contenido cada vez. Prácticamente no tiene bugs. Todos los juegos tienen bugs, pero yo no he encontrado bugs. Es que no recuerdo. Ahora mismo así, no hay ninguno que me haya chocado o me haya fastidiado tanto como que lo recuerde ahora. Hay tonterías como el cohete, le saltas encima y lo desvías, el cohete que cuando va a despegar y cosas así. Pero la forma de trabajar es muy buena. Hemos estado en otros juegos que han sido un desastre de organización y de actualizaciones. Segundo, esto es osmio. Osmio. Y más osmio. Por aquí. A ver cómo estaban estos de osmio. Buah, vacíos también. Sí, no dan abasto. Las barras aquí aguantan. Ok. Y la ceolita era por aquí. Sí. Pues eso, que yo también. ¿Era por aquí? Era por aquí. No me acuerdo ya. Sí, aquí. Ahí están. Y la verdad es que sí, que yo también opino igual. El juego está quedando increíble. Mira que empezó sencillito, sencillito. Para ser una empresa muy pequeña, pues la gente pues no sabía qué esperar. Ay, aquí no puedo engancharlo. Da igual, ponte aquí. Y acá. Pero yo al menos estoy muy contento cómo ha ido el juego. Y cómo está funcionando en el canal, porque os gusta. O sea, es decir, no son los vídeos más vistos del canal, pero tampoco es los que menos. O sea, yo creo que está por la media, incluso alta. Y como a mí es un juego que me gusta, pues perfecto. O sea, no tengo ninguna queja. Os gusta a vosotros, me gusta a mí, sigamos con él. Bueno, pues ya tengo doblado la producción de los cuatro materiales que usa eso. Seguramente tendré que volver a poner otros dos en cada uno de ellos. Está clarísimo. ¿Esto qué es? ¡Mira, hielo! En las cuevas no se derrite, es verdad. Queda poco hielo, pero queda. ¡Anda! Aquí, mira, un agujero de esos de rana. ¡Ey, huevos de rana! ¡Trajú! No, no son la rana común. Esta es otra ya. Esta es azul. Y los trajú, estos no son huevos de rana genéricos. Pues estos son los, no sé cómo las llamaba, las charcas de rana. Pero pensaba que eran todas genéricas y no, en cada bioma hay la suya. Vale, pues ya está, pues tenemos que darnos un paseo por todos los biomas. A buscar ranas de colores. Aquí entra la iluminación de la cueva y la mía se ve un poco raro, pero parece azul. Me los llevo. Gracias. Hay que darse una vuelta buscando ranas. Lo haremos, porque hay un nuevo bioma que iremos a ver también. Nos iremos de excursión. Sé que he mirado todos los cofres, pero igualmente no puedo evitarlo, mirarlos otra vez. Es una enfermedad. ¿En el azufre habrán ranas? A ver, por aquí. ¿Ranas, ranas? Estarán muertas. Bueno, vamos a ver la factoría que está aquí. Ah, pensaba que era una mariposa extraña. Ya es que veo gusanacos por el suelo. A ver qué hay por aquí. Buscando ranas.
Falta ya las setas y ya domingueros totales. Vale, aquí hay que hacer más plataformas de cohetes en cuanto esto empiece. Vale, el primer cohete ya subió para arriba. Y este, como va, aún se está llenando. Ok, seguramente habrá que doblarlo todo, ¿eh? Porque, fijaros, un primer cohete se ha llenado ya. Y vuelve en 4 minutos. Y ese de ahí no tiene ni 3 o 4 rellenos. Y aquí la producción, vacío, 2. Este está a tope. Este está bastante lleno, a tope. Vale, la producción va en marcha, va en marcha. El metano aguanta. El osmio, vale. El iridio empieza a llegar. El uranio, mira, ha quedado incluso uno. Voy a meter este que tengo ya aquí tirado. Y la ceolita, acabo de ponerlos, con lo cual ahora empezarán a llegar en cuanto a los minerales. Seguramente tendré que poner más minadores para que esto dé producción. ¿Este por qué no se vacía? Ah, porque no está puesto aquí. A ver si me he acordado de ponerlo. No, no los he puesto, soy un desastre. A ver, ofertas, oferta, oferta. Este de aquí. Oferta. Y oferta. Y este estaría puesto ya. Ah, pues no, tampoco. ¿Y cómo los están cogiendo? Si no había ni uno puesto. Parece que los coge, como el cohete tiene demanda, parece que vienen aquí y los cogen automáticamente, ¿eh? Porque si no, no entiendo cómo estaba rellenando el cohete. A ver este cómo va ya. Vale, ya está casi a tope. 2 más. Venga, robóticos. Aquí faltan drones, porque solo hay 5. Ahora tengo que traer más. Venga, drones, que quiero ver cómo se rellena y se va. Vamos. Pues no, nos van a hacer esperar. Los traigo yo. ¿Dónde están? Esto lo está cogiendo un dron ya. Los han llevado aquí. Ahí está. Y en cuanto está relleno, despega automáticamente. No tengo que ir a darle al botonaco. Muy, muy guapo. Porque esto está completamente automatizado. Pero claro, en cuanto despega, 10 minutos la cosa aquí esperando. Y es que este ni ha bajado aún. Vale, esta debería ser la primera. No he mirado cuánto cabe en un cohete. Son 5, 20, 25, 250 puntos. Un solo cohete lleno de cuarzos, de pulsar, me va a dar tantos puntos como los 4 o 5 cohetes de antes. Sí, sí. Buena, buena idea, buena idea. Ahora tenemos que hacer que esto sea una granja de verdad, que necesito 30.000 puntos y no quiero estar aquí 8.000 días esperando. Por cierto, ¿aquello qué es? Allí hay una cosa. Ah, es un brillo del sol. No es un alienígena vigilándome, ¿no? Lástima. Bueno, pues los siguientes planes va a ser, si veo que los armarios no aguantan el ritmo de estas 6, poner más minadores. Si estas 6 de aquí no producen lo suficiente para que estos 4 cohetes estén fuera despegados, pues poner más constructores y más minadores, seguro. Si producen suficiente para que los 4 estén despegados, pues más cohetes. Ahora es cuestión de ir ampliando y encontrar un ritmo interesante. Pues vamos a dejarlo por aquí. Ya os iré diciendo a ver cómo ha quedado nuestra granja de farmeo. 250, ese es el cohete que acaba de venir. 250 más, tenemos 500. Bueno, es el cohete que está viniendo, ahí viene. Y en el siguiente capítulo ya tendré farmeados algunos. Y voy a mirarlo aquí. Tendremos 1000 o 2000 y ya podemos empezar a comprar estas cositas de por aquí. El trigo y todo eso no tengo prisa. La rana esta aún me quedan 9 más por encontrar, o 8 o 7. El sofá, la cocina. Lo primero que haremos será coger la cocina. Que por cierto, si la cojo ya se queda aquí. Bueno, ya la cogeremos de golpe, ya veremos cómo funciona. La cama personalizable, el tejido inteligente. No, y lo que más me interesa son estos de aquí, pero estos son muchos. Cogeremos primero la cocina y la tela y el sofá y la cama. Estos de aquí, que son más o menos rápidos. Y así empezamos a ver ya los nuevos objetos. Mientras tanto, mientras vamos haciendo puntos, buscaremos todas las ranas, ya sea por gachapón o dándonos una vuelta por el planeta. Y además, y seguimos esperando a que salgan más puntos. Tenemos el nuevo bioma para investigar y algún otro secreto que se irá descubriendo. Dicen que hay más secretos, pero no sé dónde.
estaría bien que no leerlos por ningún sitio y encontrárnoslos en directo. Bueno, en directo en el vídeo. Lo dejamos. Esta es la actualización de Planet Crafter del comercio espacial. Hidratación baja. No te vas a morir. Me estoy despidiendo. Espérate. Hemos visto los nuevos objetos un poco y tenemos material para uno o dos episodios más al menos. Ya descubriremos a ver cuánto hay. Gracias por estar aquí, ya sabéis, suscribiros si no lo estáis, darle a la campanita si queréis que os avise de los nuevos episodios. Por cierto, allí he visto un árbol debajo de... hay un árbol escondido debajo de aquella niebla, a ver si vuelve a aparecer. Darle a la campanita si queréis que os avise de los nuevos vídeos. Volveremos en breve con más episodios de Planet Crafter. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio.